Bueno, aquí estamos en la colocación de los gabinetes en esta cocina, señores. Sacamos las divisiones para que... No, ahí mira, ven, mira aquí. Te la fíjate de abajo. Creo que de aquí tiene que subir. Este micro, güey, señores, vamos a ver. Miren el equipo aquí que está aquí trabajando. Este es el hombre más fuerte que hay aquí. Vamos a hacer en este punto. Recuerden que tiene que estar a punto 65 o punto 70 de la estufa, de la parrilla de la parte superior de la estufa al extractor para que no se dañe. Vamos a empezar con la. Sí, de la barrera. Estamos instalando este microwave. Recuerden que la medida de la base tiene que medir la altura desde aquí hasta aquí y de contarle un cuarto para que pueda girar y engrampar aquí en esta parte que tiene un cuarto. Después centralizar los hoyos de allá al centro de según ten
tiene que medir de acá al hoyo, aquí, que es que lo agarra en la parte del gabinete, que esa medida de aquí a ahí. Y después medir del borde al centro del hoyo, que fue lo que hicimos, de aquí al centro del borde y a este mismo hoyo, que es lo que vamos a hacer más dos veces. Y después le vamos a hacer un hoyo aquí, cuando se mida esta parte para que el cable suba. Cale de este lado. Recuerden, señores. Recuerden suscribirse a este canal, señores. Difícil pero no imposible, nuestro lema. Difícil pero no imposible. Se aprende haciendo y se enseña trabajando, señor. Instaló el microondas. Miren lo que sucede aquí arriba. Miren, por eso se le hace el agujero aquí, para el cable sube por aquí, y se instala un toma corriente también en ese punto para conectarlo ahí arriba. Recuerden los puntos, véanlo ahí, los tornillos para agarrarlo, y si te lo hacen preciso queda bien. Me tiene que medir donde caen los hoyos para que lo hagan por abajo. Y recuérdense que cuando ustedes toman la medida aquí, lo bajan un cuarto de pulgada para que el microboy pueda girar y engrampar aquí en estos puntos que aquí engrampa. Y así queda, señores, la instalación. Esta cocina la hicimos nueva. Instalamos los gabinetes y todo eso. También mostramos un poco cómo se instaló el tope. Ese tope va agarrado por abajo. Y aquí el lavamanos va agarrado con esta pececita por abajo. ¿Ven? ¿Te ven? Esa uñita. Va agarrado en cuatro puntos con esa uñita. Que lo sostiene. Y así queda, señores. Allá colocamos la estufa y todo eso. Y el piso, más falta darle gramo. Así se ve ya la cocina, va quedando la cocina.